Buenos días y bienvenidos a este encuentro de perspectivas de Fidelity, en el que, como ya es habitual, hablaremos del entorno en el que tendremos que tomar decisiones de inversión, en este caso, en este año 2023. Y lo haremos de la mano de dos personas clave del equipo de inversiones de Fidelity en Londres. Frecuentemente los mensajes que se escuchan al empezar un nuevo curso tienen un sesgo muy cauto, muy precavido, reflejando la incertidumbre macro y geopolítica del momento. Eso ocurre todos los años, pero si hay uno en el que eso está justificado, en el que esa cautela está justificada, es este. No recordamos un ejercicio que arrancara tensionado por la guerra, con bancos centrales y gobiernos retirando estímulos y además enfrentándonos a una inflación que no se veía en generaciones. Desde luego no es un buen punto de partida para una economía global que ya sabíamos estaba o está fuertemente endeudada, dando pasos atrás o repensándose la globalización y además con la asignatura pendiente del calentamiento global. Lo que parece claro es que las reglas del juego han cambiado y que la era del dinero barato ha quedado atrás. Las autoridades monetarias están subiendo tipos de interés nominales con fuerza en respuesta a una inflación que, es verdad, se está moderando, pero que va a seguir penalizando a consumidores, a ahorradores, a inversores y a empresas durante algún tiempo. Y lo curioso es que esa inflación que ahora se intenta someter es la misma que durante más de una década la Fed y el BCE estaban intentando inducir, generar con inyecciones de liquidez y con rebajas de tipos de interés, con un nivel de éxito medio bajo, y la misma inflación que hasta hace algo menos de un año y medio se decía que era transitoria. De hecho, la palabra se dejó de utilizar en noviembre del 2021, cuando ya estábamos a las puertas de un 2022 en el que hemos visto los registros más altos que se recuerdan desde los años 80. La inflación va a seguir condicionando los tipos de interés, el crecimiento, los márgenes empresariales y también las valoraciones. Y aunque es verdad, comentaba antes, que estamos viendo una moderación, dudamos que la inflación subyacente pueda llegar a esos niveles objetivo del 2% de los cuales han hablado los dos grandes bancos centrales. Hay factores estructurales, demográficos, por un lado, y luego el deseo de algunos gobiernos de devaluar parte de su elevado endeudamiento que van a contribuir a que la inflación se mantenga en niveles superiores al que se considera nivel objetivo. Los acontecimientos del último año han hecho que nosotros manejemos unas perspectivas que son claramente conservadoras. De las tres grandes economías occidentales, dos, Europa y Reino Unido, van a entrar en recesión con toda seguridad. Y Estados Unidos es posible que también lo haga. Y si eso ocurre, lo cierto es que el mercado hoy no está descontando ese escenario. Hay numerosos elementos que apuntan a un incremento de los riesgos bajistas y yo creo que eso es lo que explica que el sentimiento inversor en este momento no sea bueno. Pero también sabemos que los mercados siempre miran hacia el futuro
y como ha ocurrido antes, y de hecho recientemente, el sentimiento cambiará, se dará la vuelta antes de que los datos evidencien una recuperación económica. Y de hecho hay factores, y los comento para rebajar el tono de pesimismo de esta introducción, hay factores, digo, que podrían actuar como catalizadores de ese cambio de entorno. En primer lugar, en Estados Unidos, la evolución de algunos indicadores podría actuar de preludio para ese cambio de tendencia de la Fed, para ese giro, para ese volantazo que todos deseamos se produzca y que no sabemos cuándo se va a producir, pero es cierto que cuando ocurra actuará como un impulso para los activos de riesgo. En Europa, cualquier alivio que reciba el consumidor será bienvenido y ojalá sea bajo la forma de un final inesperado de la guerra en Ucrania. Eso claramente mejoraría las perspectivas de la región. Y luego yo creo que en China todos hemos recibido con alegría ese cambio de política en materia COVID de las autoridades chinas en respuesta en parte a la situación económica y en parte a las protestas, y que esperamos sugieran que se va a poner más foco en crecimiento y menos foco en reformas. Varios de estos temas saldrán en las dos presentaciones que tendremos hoy, una sobre renta fija global y la otra sobre renta variable global. La primera presentación será a cargo de Steve Ellis, que es el máximo responsable global de renta fija y también de trading, y que hablará de por qué el entorno actual es un entorno atractivo para la renta fija. Y también, y pensando en los inversores más conservadores, apuntará a tres estrategias donde pensamos que se podrá encontrar valor en este año. Steve se incorporó a Fidelity en el año 2012 como gestor de renta fija emergente y en la actualidad es responsable del equipo que tutela casi 100.000 millones de activos de renta fija. Steve es economista por la Universidad de Bristol y anteriormente había trabajado para Goldman Sachs Asset Management. La segunda intervención será a cargo de Dmitry Solomakin, que es gestor del Fondo de Renta Variable Global Fast Global, que el año pasado entregó una rentabilidad del 22%. Dmitry va a hablar de tendencias, de valoraciones, de burbujas y sobre todo de lo que significa ser contrario, contrarian, como dice en inglés, en el entorno actual. Él se incorporó a Fidelity en el año 2006 como analista y fue en 2008 cuando asumió sus primeras responsabilidades de gestión de fondos, en este caso con el fondo Fidelity Global Technology, que muchos de vosotros conocéis. Él es máster en matemáticas aplicadas por la Universidad Pública de Moscú y también MBA de INSEAD. Confiamos que las dos ponencias sean de vuestro interés. Al término de la presentación de Dmitry tendremos un turno de preguntas que será moderado por Pilar García Germán, que es directora asociada de ventas para España y Portugal. Y para enviar vuestras preguntas lo podéis hacer utilizando el código QR que aparece en pantalla y que también entiendo está en la cartulina que están en vuestras sillas y que también servirá para acceder a las presentaciones que utilizaremos hoy. Solo me queda ya agradeceros vuestra presencia hoy aquí y cederle la palabra a Steve. Steve, floor is yours. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Me llamo Steve Ellis, soy el responsable de renta fija, como acaba de decir Sebastián, y hay una serie de cuestiones que quisiera abordar con todos ustedes hoy con relación a lo que podemos esperar de los mercados de renta fija en el 2023. Y luego acabaré con algunas tendencias y espero darles una idea de qué fondos creemos que tienen sentido ahora mismo. Vamos a empezar por aquí. Y creo que lo primero que quiero mencionar es que está muy claro que los bancos centrales han estado siguiendo unas políticas monetarias bastante agresivas este último año con el objetivo, evidentemente, de moderar la inflación. Y como vemos en esta gráfica de la izquierda, de aquí, las condiciones financieras, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en otros mercados, han marcado una subida de tipos
con una velocidad nunca vista. Y esto, particularmente en Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal, es uno de los motivos por los que el dólar ha estado tan potente este año. Y los bancos centrales han estado haciendo esto combinando la retirada de estímulos con las subidas de tipos. Pero yo creo que la principal forma en la que hemos visto estas políticas ha sido su impacto en los rendimientos reales. Y lo que hemos visto es un aumento muy marcado de los rendimientos reales de la renta fija en los últimos meses. Por ejemplo, el bono del Tesoro estadounidense hace un año estaba a menos 100 puntos básicos, es decir, rendimientos reales negativos, y ahora está en más 140 puntos básicos positivos, es decir, una subida muy significativa de los rendimientos reales que evidentemente reflejan el coste del capital. El coste de refinanciación ha subido y eso está teniendo un impacto espectacular sobre la capacidad de servicio de deuda de tanto en el sector público como privado, sobre todo ahora que las tasas de endeudamiento de media están en el 380%. Y como vemos en esta gráfica, la de la izquierda, si vemos el crecimiento de M2 en Estados Unidos, vemos lo agresiva que ha sido esa política monetaria del último año así, y lo que estamos viendo ahora mismo, que no creo que sea algo que se comente mucho o que la gente sea consciente de ello, es que ahora mismo M2 en Estados Unidos está en negativo y es la primera contracción que hemos visto en el crecimiento del flujo monetario en Estados Unidos en muchísimos años. Si pensamos en el 2020, cuando se produjo este rápido aumento del crecimiento del suministro monetario, es un momento en el que aumentó casi un 25% interanual la disponibilidad monetaria. Y si eso lo combinamos con los confinamientos, es decir, cómo afectaron las cadenas logísticas y también con los estímulos fiscales, si pensamos en los planes de recuperación post-pandemia, que fueron miles de millones en Estados Unidos, con lo que fue una inyección enorme de liquidez en una economía que estaba sujeta a muchas limitaciones y por eso surgieron inevitablemente esas presiones inflacionistas tan potentes. Pero ahora lo que estamos viendo es justo lo contrario. Estamos viendo una desaceleración rápida de los agregados monetarios y esa es una estadística interesante. El valor mundial del suministro monetario ha caído en 8 billones de dólares desde marzo pasado y, por lo tanto, es claro que veamos esa deflación en la valoración de los activos. Y eso está generando unas condiciones en las que hay presiones que hacen bajar la inflación y que pueden incluso inducir una deflación. Pero los bancos centrales siguen firmes en sus políticas, intentando convencer a los mercados de que van a mantener los tipos de interés en niveles muy altos o incluso seguir subiéndolos para no cometer los mismos errores que cometieron en los años 70, cuando Arthur Burns, en la Reserva Federal, bajó los tipos demasiado pronto, lo que hizo que se volviera a descontrolar la inflación. Esta vez quieren convencer a los mercados de que no, de que van a mantener los tipos a estos niveles tan altos durante todo el tiempo que sea necesario y que nunca van a volver a ese ciclo de inflación de los precios de los activos. Pero yo creo que eso va a ser muy difícil de mantener, en realidad, cuando los niveles de deuda están tan altos, como comentaré dentro de un momento. Aquí tenemos, bueno, realmente yo lo que creo es que es probable que los bancos centrales creen un evento de crédito, que estén siendo demasiado agresivos con estas subidas de tipos y que nos lleven a un punto de inflexión. Como vemos aquí en la gráfica de la izquierda, esta es la liquidez del Tesoro, es decir, el mercado más grande y con más liquidez del mundo. Y vemos que según ha ido subiendo esa curva azul y esa curva naranja, se ha reducido la liquidez y opino que cada vez que los bancos centrales empiezan a retirar estímulos, algo se estropea, nunca acaba bien. Ha pasado siempre en la historia de este tipo de políticas monetarias. Y si siguen adelante con esas políticas tan agresivas, eso va a tener un efecto muy dañino sobre el funcionamiento de los mercados. Aquí tenemos, yo creo, una diapositiva interesante donde vemos lo que están descontando ya los mercados con relación a las políticas de los bancos centrales. En el lado izquierdo tenemos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo en el centro y el Banco de Inglaterra a la derecha.
No he puesto el Banco de Japón. Todos hemos visto lo que ha pasado ahí con el control de la curva de rendimiento, pero ese es otro tema. Aquí solamente me voy a concentrar en estos tres bancos centrales. Y si nos fijamos en la Reserva Federal, por ejemplo, bueno, todos los bancos centrales, de hecho, los inversores están comportándose como si fueran de farol, es decir, prediciendo un cambio de tendencia en la segunda mitad de este año. Si nos fijamos en la Fed, ahora mismo tiene los tipos en el 4,5%, y si vemos los futuros en fondos de la Fed, vemos que implican otra subida de 60 puntos básicos entre ahora y la mitad del año, es decir, que esto nos llevaría un poco por encima del 5% para el tipo terminal antes, y esto es lo crucial, antes de que empecemos a ver unas bajadas de tipos muy agresivas a partir de la segunda mitad del año y también en el 2024. Una de las bajadas de tipos más agresivas que hayamos visto en los mercados. Y sin embargo, la Reserva Federal nos dice que nos equivocamos y que van a mantener los tipos altos y donde están, por lo menos. Y pasa lo mismo con el Banco Central Europeo. Tienen el tipo ahora mismo de política en el 2%. El máximo que prevén para mediados de año es del 3,3%, y después ya se va reduciendo poco a poco. Y pasa lo mismo con el Banco de Inglaterra. Las previsiones son que alcance un máximo y luego vaya cayendo poco a poco. Y yo lo que diría es que no escuchemos a la Fed, no escuchemos a la Reserva Federal, porque ni al Banco Central Europeo ni al Banco de Inglaterra. No es la Fed la que impulsa el mercado, es el mercado el que impulsa a la Fed. Y cuando ves los futuros en fondos de la Fed o los tipos a 2 años ahora mismo, ya están descontando esas bajadas de tipos a partir de mediados de este año. Y eso es lo crucial. La Reserva Federal, a pesar de su insistencia de que van a mantener los tipos altos o que van a seguir subiéndolos, todos los consensos indican un cambio de tendencia en la segunda mitad de este año, y explicaré por qué creo que esto va a ser así. Aquí tenemos una gráfica donde vemos las presiones inflacionistas y vemos que ya esas presiones inflacionistas se están moderando, y pienso que se van a seguir moderando mucho más rápidamente de lo que preveíamos. Y lo que vemos es que la inflación core y sobre todo la headline van a caer muy bruscamente en los próximos meses. Y bueno, el riesgo es que el consenso se quede por encima y que en realidad la inflación quede muy por debajo de las previsiones, y lo que sería aún peor, que incluso viésemos deflación en el 2024. Hasta ese punto se podrían descontrolar las cosas, y estoy seguro de que muchos me diréis que no estáis de acuerdo, que qué pasa con las presiones para las subidas salariales y de la desglobalización. Y es cierto, pero yo diría que los agregados monetarios están cayendo a una velocidad tal, cuando hablo de la base monetaria, cuando hablo del crecimiento de M2, de hecho se están contrayendo ya. Estamos viendo una destrucción enorme de la demanda, y eso lo estamos viendo ya en el precio de las materias primas y de la energía, efectos denominador muy importantes que van a hacer que caiga todavía más la inflación. Y por lo tanto, aunque es verdad que la inflación en general se podría mantener un poco más alta, el 3% o así, que estaría por encima del objetivo de la Fed del 2%, si tenemos en cuenta los riesgos, yo creo que en general vamos a ver que la inflación cae bastante más de lo que se prevé, y por eso realmente creo que tiene sentido que asumamos un riesgo de tipos o un riesgo de plazo ahora mismo en los fondos. Y la clave para los mercados va a ser la profundidad de la recesión que está por venir y hasta qué punto se ha descontado ya. Porque está muy bien ver los mercados, pero como gestor de un fondo, tu trabajo es, vale, pensamos que va a haber inflación, pero está ya descontada. ¿Y hasta qué punto? En las valoraciones. Y cuando vemos las gráficas de aquí, esta de la derecha, que es un indicador interno nuestro de probabilidad de recesión, como podéis ver, está descontando una probabilidad de recesión del 57%. Y parece que va a ser una recesión profunda y muy agresiva, y que no es falsas señales. Es decir,
Eso sería lo primero, que la recesión está a la vuelta de la esquina. Y luego hay otras gráficas particularmente importantes, que son las que quiero resaltar de toda esta presentación. Y es que en los mercados financieros no se ha descontado todavía esa futura recesión profunda, aunque la gente diga lo contrario. Y este es el motivo. Si vemos esta gráfica de la izquierda, aquí tenemos la tasa de default implícita del high yield de Estados Unidos en el próximo año. Es decir, vamos a ver la curva naranja. Lo que nos muestra esta curva naranja es que cuando consideramos el diferencial actual o la prima de riesgo actual del high yield americano en comparación con el bono del Tesoro americano y prevemos cuál sería la tasa de recuperación si hay un default, un impago, y también tenemos unas hipótesis sobre la prima de liquidez, lo que nos dice esta gráfica es sobre la base de ese diferencial de 420 puntos básicos actual, lo que el mercado nos dice ahora mismo es que en el año que viene la tasa de impagos va a estar por debajo del 3%, pero va a haber una profunda recesión y una tasa de impagos de ese nivel es bajísima. Si pensamos en el pasado, con una diferencial tan grande, eso nos indicaba que iba a haber una recesión en el futuro y que iba a haber defaults. Llegamos hasta un 13% en este pico, por ejemplo, y por lo tanto, claramente ahora, las firmas de riesgo no están valorando la probabilidad de esa recesión y de esa creciente tasa de defaults de impagos. Ni el high yield europeo ni el high yield americano en esas primas de riesgo. Es decir, que el high yield ahora mismo no nos está dando la protección suficiente. Y en la gráfica de la derecha, y tenemos otra forma de verlo, lo que hemos hecho aquí ha sido calcular para el high yield y para investment grade, intentamos ver qué prima de riesgo hay ya incluida en las diferenciales en las distintas cestas. Por ejemplo, en un entorno en el que las tasas de default van a cambiar. Vamos a ver las barras amarillas. Las barras amarillas nos indican cuánta prima de riesgo estamos viendo en un entorno en el que van a subir las tasas de default. Ahora mismo en Investment Grade nos dan un poco más de 100 puntos básicos de prima de riesgo si va a haber una recesión y empiezan a subir los defaults. Mientras que en High Yield, para nada, no hay casi prima de riesgo. Si lo desglosamos según los distintos tramos de ratings, el punto más o menos interesante sería el de los triples Bs. Por debajo de eso, vemos que tendríamos hasta una prima de riesgo negativa. En otras palabras, yo creo que es muy probable que no estemos obteniendo primas de riesgo suficiente en los mercados de high yield, pero sí en el mercado investment grade, o grado de inversión. Aquí tenemos uno de los motivos por los que parece que ese ciclo de defaults está siendo infravalorado, porque están tan tranquilos los participantes en el mercado, porque es verdad que se ha refinanciado mucha deuda y es verdad que no hay grandes volúmenes de vencimientos a corto plazo, que todo esto va a ocurrir un poco más adelante, en el 2027, para créditos, bonos, etcétera, y por lo tanto no hay un problema inmediato, pero evidentemente, aún así, no hay una prima de riesgo suficiente en los mercados high yield como para tener el colchón suficiente en caso de que realmente sí se produzca una recesión profunda. Y en cuanto a la renta fija de los bonos, ¿cuál sería la conclusión? Lo primero que diría, y lo dije antes, ya, es que este año va a ser un año magnífico para asumir riesgo de plazo y riesgo de tipo de interés en los fondos. El año pasado la correlación entre bonos y renta variable estaba casi en un máximo y no había dónde protegerse. Estaba explotando todas las burbujas y la renta fija no nos daba rentabilidad, la renta variable tampoco, y no conseguimos esa protección con el plazo en ninguna de las carteras 60-40. Ahora, sin embargo, que los bancos centrales están llegando al final de ese ciclo de subidas de tipos y cayendo la inflación tan bruscamente, pienso que tenemos una muy buena oportunidad de añadir algo de plazo. Y otra cosa que quería
resaltar es que si pensamos en la última década o así, bueno, probablemente desde la crisis financiera no parecían muy atractivos los bonos, porque un IG en euros o en dólares, que es lo que vemos en estas curvas, vemos que la rentabilidad por dividendo menos la rentabilidad renta variable y luego en investment grade americano menos la rentabilidad por dividendo del S&P, los bonos siempre estaban en una posición desfavorable. No eran populares porque no te estaban generando la renta ni la rentabilidad necesaria. Si querías esa rentabilidad por dividendo, tenías que ir a la renta variable necesariamente. Y ahora, sin embargo, los bonos están recuperando atractivo y por primera vez en mucho tiempo están siendo bastante atractivos. Y voy a terminar ya con unas conclusiones. Yo creo que es posible que los bancos centrales se pasen en sus subidas de tipos y que haya un evento de crédito. No se pueden mantener los tipos tan altos con las necesidades de refinanciación que hay. Cuando vemos los costes de intereses a los que se enfrentan los estados, según van venciendo los bonos y tienen que refinanciarlos, tienen un cupón muchísimo más alto y, por lo tanto, su coste de intereses está creciendo espectacularmente. No me he traído la gráfica, pero hay una gráfica que muestra que es casi el doble de lo que había sido desde los años 60. Y ese es el gran problema, que no es sostenible, que la fiesta no puede continuar cuando los rendimientos reales están tan altos. Y que si los bancos centrales mantienen los tipos demasiado altos y son demasiado agresivos en esas retiradas de estímulos, puede que se dé un evento de crédito. Y lo segundo es que el riesgo de recesión no está siendo descontado suficientemente. Y esto se aplica sobre todo en el caso del high yield, pero incluso en investment grade, yo creo que hay que subir por la curva del crédito, hay que ser más defensivo, tener ese riesgo de tipo de interés, tener esa exposición a crédito en investment grade, porque ahí los rendimientos son bastante atractivos. Si hablamos de investment grade en euros, estamos teniendo un rendimiento casi del 5%, que es donde estaba el high yield hace tan solo un par de años. Así que es atractivo poder incluir ese riesgo de diferencial y de plazo. Pero si los bancos centrales se pasan, es posible que los diferenciales se amplíen, pero por esa gráfica que hemos visto ya tenemos una prima de riesgo suficiente en investment grade. Hay un colchón suficiente en esos diferenciales. Por ejemplo, en investment grade en euros estamos ya en 120 puntos básicos, que es un colchón bastante decente para cualquier cosa que pueda pasar si la recesión o el riesgo de recesión hace que se amplíen los diferenciales. Y como decía, este es el momento de añadir riesgo de plazo, encontrar esa protección en empresas investment grade o grado de inversión. Y ahora quiero hablar de cuáles serían nuestras preferencias. Y esto es lo interesante. La conclusión, ¿cuál es? ¿Dónde invertir? He dicho que tenemos que añadir riesgo de plazo, pero soy consciente de que muchos inversores me dicen, ¿pero por qué ampliar plazo? ¿Por qué no capturar todo ese rendimiento invirtiendo muy a corto con la inversión de las curvas? Yo eso lo entiendo y desde luego cuando me lo dicen que se puede captar ese rendimiento, si fijamos el gradiente de esta curva de aquí en empresas libra esterlina, en dólares, en euros, aquí ya a corto estamos teniendo un rendimiento bastante atractivo. Los bonos a corto plazo, por ejemplo, investment grade en euros, este fondo, por ejemplo, esta es la media de 10 años, el diferencial, y ahora estamos aquí y con un rendimiento total, ahora mismo casi del 4%, en la parte más corta, un poco más, por supuesto, en la parte más a largo plazo. Y, por cierto, cuando esto lo conviertes otra vez a dólares, que no lo haríamos, evidentemente, porque son ustedes inversores más bien en euros, le sumarías otros 120 puntos básicos en esa conversión de la divisa para ir de euros otra vez a dólares, con lo que consigues un 6 y pico%, que es muy atractivo para los inversores. Pero yo lo que quiero hacer en estos últimos momentos de mi presentación es, y no estoy aquí haciendo publicidad, pero si tengo esta confianza, este nivel de confianza en estos fondos, creo que es importante decirlo.
El tipo de cosas que deberían analizar ahora mismo que podrían funcionar muy bien en este contexto son todos fondos investment grade. Hay tres en total. El primero es el Global Short Duration, que es un fondo de Fidelity. Fíjense en el yield, el rendimiento de este fondo, con un plazo relativamente corto, con una prima de riesgo bastante decente y además es completamente neutro, es decir, invierte en cualquier parte donde haya oportunidades atractivas. Ese sería un fondo muy atractivo en el que invertir ahora mismo. El segundo es el Euro Short Term Bond. Este es un fondo en el que también tenemos una trayectoria excelente de ese gestor. También tiene un plazo relativamente corto. Y si vemos el yield ahora mismo y lo comparamos con dónde había estado en los últimos años, que estaba muchísimo más bajos, ahora ya tenemos un rendimiento muy, muy atractivo. Y el último fondo que quería mencionar, que es un fondo de más plazo, que sería mi preferencia ahora mismo, es el US Dollar Bond Fund de Fidelity, que es también empresas americanas, investment grade, también algo de high yield, pero con un plazo medio de 6 años y medio, con una calificación A más y con una rentabilidad realmente espectacular. Y hay otros como el Global Act Fund que nosotros dirigimos. Esos son fondos en los que yo dormiría tranquilo por la noche porque sé que en el entorno actual tienes ese riesgo de plazo y aunque te quedes en la parte más corta de la curva, te puede preocupar que el Banco Central se pase en sus políticas, pero yo creo que ese fondo de la derecha ahora mismo es particularmente atractivo. Lo dejo ahí, muchas gracias y seguro que habrá preguntas luego, pero ahora ya le voy a pasar la palabra a Dimitri. All right, thank you, Steve. Muchas gracias, Steve. Hola a todos. Muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias por invitarme a hablar hoy. Antes de que hable de las previsiones de mercado y del posicionamiento de nuestro fondo, voy a explicar qué es lo que pretendemos conseguir, porque eso les dará un contexto muy útil para el resto de la presentación. El Global Equity Fund de Fidelity, que yo gestiono, lo importante es el estilo de inversión que seguimos y la mejor forma de describir ese estilo de inversión sería contrarian value o valor contrario. Es decir, que busco valores que no estén de moda, que no sean atractivos para otros inversores, pero en los que creo que existen oportunidades. La mayor parte de los fondos de renta variable estarían probablemente en esta categoría, que sería la inversión más generalista, es decir, fondos de calidad, fondos de crecimiento. Seguro que la mayor parte de su cartera está compuesta de este tipo de fondos ahora mismo y es lógico porque es la parte más grande del mercado en cualquier caso y es lo que ha funcionado en la última década o así. Y luego tenemos este otro grupo que es la inversión clásica de valor, que hace 20-25 años era la mayoritaria, pero en los últimos 20-25 años lo ha pasado muy mal y por lo tanto ha habido pocos supervivientes y ha ido modificando también sus estrategias. Y luego estamos nosotros, que seguimos un estilo de inversión de valor, pero lo llevamos un paso más allá. Es decir, busco cosas que están completamente no de moda, que no gustan a los demás y es doloroso, pero como veremos después, a largo plazo funciona. Pero hay que ser muy pacientes. Si pasamos a la siguiente página, aquí tendríamos el ciclo de vida típico de las inversiones de mi cartera. Empiezo a analizar una empresa que a lo mejor lleva varios años yendo mal, que tiene problemas que pueden afectar o a la empresa o al sector. A veces es un tema de gobierno corporativo, de balance, del entorno operativo, una combinación de varias cosas. E intento entender si es posible que le den la vuelta a su situación en los próximos de 5 a 10 años. En general, 9 de cada 20 veces, si el mercado valora algo a la baja, tiene razón, pero yo busco ese 1 de cada 20 en las que sí existe la posibilidad de que se le dé la vuelta a la situación. Y si es así, intento invertir pronto y espero a que siga cayendo, porque el mercado es muy inteligente y descuenta muy bien. Y lo que pasa con la renta variable es que cuando las métricas de un negocio pasan de estar terribles a estar muy malas,
sube de forma exagerada el precio de la acción y, por lo tanto, merece la pena entrar pronto y estar aquí justo antes de ese punto de dolor máximo, como lo yo llamo, y según se le van dando las vueltas a las cosas y la empresa empieza a obtener mejores resultados, ya desinvertimos. Nuestras opiniones son radicalmente diferentes a las del resto del mercado, pero es porque seguimos esta estrategia y este estilo de inversión. Vamos a ver ahora estas gráficas remontándonos a la crisis financiera global, y lo que tenemos aquí en esta gráfica es el balance de los tres principales bancos centrales. Vamos a centrarnos en la Fed y luego los índices globales de los mercados de renta variable. Y vemos que este balance ha explotado. No sé qué otra cosa podemos decir, porque la cosa está muy fuera de control. Y tenemos aquí la crisis financiera, la renta variable cayó en picado y luego ya la Reserva Federal empieza a intervenir y a rescatar a esos bancos. Después empiezan a retirar un poco estímulos, entonces viene la pandemia y luego otra vez crecen de forma espectacular los estímulos, y vemos una correlación muy clara aquí con global equities, renta variable global, y luego tenemos una situación en la que después de la pandemia ha subido muchísimo la inflación, han subido los tipos y las valoraciones están empezando a caer en picado. Es una situación bastante compleja, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo tengo unas ideas, pero a lo mejor no tienen nada que ver con el consenso. Y aquí tenemos los ratios P ajustados según el ciclo. Y claramente hubo hace dos años, justo a finales del 2020, un pico. Después ha habido un poco de caída, pero no podemos decir para nada que las cosas estén baratas. Siguen estando muy altas las valoraciones. No sé exactamente qué van a hacer los mercados, pero todas esas inyecciones de liquidez han creado un montón de burbujas en distintas clases de activos, no solo financieras, sino de todo tipo de activos. Y es muy interesante, aquí tenemos la proporción de las empresas que cotizan en Nasdaq, donde se prevé que las empresas tengan resultados negativos en los próximos 12 meses. Y vemos que la proporción ha llegado casi hasta la mitad, es decir, que la mitad de las empresas que cotizan en el Nasdaq se prevé que tengan pérdidas en el 2023. Hemos visto también muchas salidas a bolsa, mucha actividad en los mercados y también muchos SPVs, que son empresas que han utilizado para adquirir o deshacerse de parte de su negocio, que era la parte menos rentable. Y todos conocemos la burbuja de los NFTs, que es algo que yo he seguido con muchísimo interés y que ya ha estallado también. Y las criptodivisas, lo mismo. Empezaron con el Bitcoin, que podría haber sido muy útil y tener sentido a largo plazo, pero muy rápidamente ha pasado a esa fase de especulación total. No sé cuál es la cifra exacta, pero pienso que en el máximo de la burbuja probablemente había hasta 10.000 criptodivisas distintas con una capitalización total de mercado de más de 3 billones de dólares estadounidenses, que es muchísimo dinero. Y ahora, evidentemente, ha caído un poco, están en un billón aproximadamente, que tampoco es poco. ¿Y qué va a pasar? No lo sé. Bueno, ahí pienso que va a seguir cayendo significativamente, la verdad. Y bueno, volviendo a las bolsas, que es otro ejemplo interesante de ARK, que básicamente invertían en empresas de crecimiento. Algunas tenían buenos resultados, pero sobre todo crecimiento. Y vemos este ciclo que alcanza este pico y luego ha caído y baja y va vendiendo. Y si esto lo comparamos con los índices generales, aquí vemos el MSCI Growth y vemos que hay una caída importante aquí también al final de la curva, pero tampoco están baratas con relación a todo el histórico y por lo tanto todavía tienen mucho margen de caída. Yo hablo aquí siempre desde mi perspectiva como inversor de valor, pero si analizamos valores más específicos, aquí tenemos la capitalización de mercado en azul de varias tecnológicas megacaps como Facebook, Meta, Apple, Amazon, Netflix, Google, etc. Y vemos la evolución a lo largo del tiempo y vemos un crecimiento masivo,
pero curiosamente también alcanza un máximo en el 2021, cuando alcanzan su máximo también los estímulos fiscales. Y aquí vemos toda la capitalización bursátil del Reino Unido y el del S&P 500. El sector energético obtuvo muy buenos resultados el año pasado, el que mejor de todos los sectores, pero fijaros la diferencia enorme. Y por lo tanto, cuando la gente dice que han caído los precios de las tecnológicas y que sería buen momento para invertir, puede que sí, puede que no, pero evidentemente siguen siendo una parte muy importante del ecosistema, son responsables de una parte muy importante del PIB y, por lo tanto, bueno, que este precio estaría justificado. Pero hay otros que te dirán, no, esto ya lo vimos en el 97, 98, 99 y todos sabemos lo que pasó con la burbuja de los .com. ¿Nos va a pasar eso otra vez? Pues no lo sé, pero mirando estas curvas uno puede sacar sus propias conclusiones. Y otra cosa interesante es que hubo un momento en el tiempo en el que la capitalización de mercado de Apple o la proporción que representaba Apple del índice era mayor que la de todo el mercado británico. No sé dónde está ahora, pero bueno. Y, como digo, no sé qué va a pasar en los mercados, pero sí que probablemente pienso que ya se ha acabado la época del dinero gratis y, por lo tanto, a partir de ahora las cosas seguro que se van a poner más difíciles y más volátiles. Y va a haber que trabajar duro para ganar dinero. No digo que fuera fácil antes, pero se podía invertir en unas pocas empresas porque tenían buenas previsiones y sus acciones se iban a seguir subiendo 2, 3, 4 años. Esto ya no es así. Ahora hay que saber muy bien en qué invertimos, a qué precio y por qué. Y yo creo que hay que asegurarse de hacer un análisis bueno de las métricas fundamentales de las empresas y analizar la valoración. Y aquí lo que voy a decir, por supuesto que puedo equivocarme totalmente, no les digo que me sigan ciegamente, pero yo llevo siguiendo a China bastante tiempo ya. Y en los últimos 2 años China ha tenido vientos de cara bastante importantes con las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, con temas políticos internos, con la crisis del sector inmobiliario, la política cero COVID, es decir, muchos motivos para que los inversores se alejaran de China. Hace un año y medio o dos, cuando yo hablaba con compañeros del sector y les preguntaban, me decían, Dimitri, no es que no se pueda invertir, pero ahora mismo los riesgos son demasiado altos. Y a mí me pareció interesante y por eso precisamente intenté invertir hace unos años, ¿veis? Que antes de ese momento no teníamos prácticamente nada en China. Conseguí invertir en cosas que estaban muy baratas y en el último año y medio he conseguido una parte bastante importante del fondo, llegando hasta un máximo del 20% de la cartera total. No conozco ningún otro fondo global que haya seguido una tendencia similar. Hay algunos que tienen esa proporción en China, pero son fondos asiáticos, no globales. Y bueno, hace un año y medio, yo no invierto mucho en Asia, hago empresas cotizadas en Hong Kong, en Estados Unidos, porque es más fácil para un inversor global. Y había empresas que estaban cotizando con un valor neto negativo y, sin embargo, seguían generando resultados. Y una típica inversión en Hong Kong me daba un PER de 4 o 5 veces y una rentabilidad por dividendo de 10. Y bueno, así es como acabé con esta cartera, que puede luego salirme mal, porque es verdad que hay factores de riesgo, pero así estoy posicionado ahora. Y teniendo en cuenta esas tendencias, es verdad que ha habido una primera subida después de la reapertura y de acabar la política de COVID cero, pero en mi opinión, cuando se cambian estas políticas, a veces hacen falta 3, 4 años para que se normalice, digamos, el mercado. Y por lo tanto, todavía no es tarde para entrar. Todavía es bastante pronto, yo creo. Y otra cosa interesante es Estados Unidos en comparación con Europa. Estados Unidos ha estado liderando las rentabilidades desde hace varios años. Inicialmente el 40% del benchmark global era Estados Unidos y ahora está casi en un 60-62%. Ha caído un poco, pero sigue siendo una parte muy importante. Y si vemos las valoraciones,
y los PEs relativos, vemos que hay muchísima diferencia. Hay una parte que está justificada, es decir, que es verdad que Estados Unidos a lo mejor tiene menos riesgo, tiene una situación fiscal más saneada, que Europa puede tener más riesgo, desde luego algunos países claramente sí. Pero el problema de esta idea es que en muchos casos son empresas que cotizan en distintos mercados, pero que son multinacionales todas. Y por lo tanto son exportadores, los que cotizan en Estados Unidos pueden estar demasiado vinculados al índice americano y las europeas a los europeos, pero en realidad son multinacionales que operan en un contexto muy similar. Y lo que he estado haciendo en el fondo, en los últimos dos años veis la barra naranja, que es mi ponderación con Norteamérica, que es sobre todo Estados Unidos, que solía estar bastante sobreponderado hace tiempo, 2014-2015, pero ahora se ha reducido muchísimo. Representa el 62% del benchmark y en nuestra cartera estaríamos un 50% por debajo de eso, que es una gran apuesta con relación a otros productos globales. Pero por otra parte, he estado aumentando mi presencia en Europa. El Reino Unido ahora mismo es donde más estoy ponderado a nivel geográfico. Empecé a invertir la noche del referéndum del Brexit en el 2016, que no fue nada divertido, pero normalmente eso es lo que luego a la larga sale mejor. Y ahora el Reino Unido es donde más estamos ponderados. Aquí lo vemos todo resumido en una sola página. Aquí tenemos China, Reino Unido, Europa, Estados Unidos, pero vemos muy poco Estados Unidos, que es, va en contra del consenso, y puede ser que me equivoque completamente, pero para mí los sectores no son tan importantes porque la mayor parte de lo que importa es el análisis de cada empresa individual. El hecho de que esté sobreponderada en bienes de consumo no significa mucho realmente a nivel del contexto general de la cartera. Y aquí tengo la lista de mis 10 nombres más importantes a largo plazo, de finales del año pasado, por orden de importancia. Es una mezcla bastante ecléctica. La mayor parte tienen elementos de análisis específico de esa empresa, que haya tenido alguna dificultad importante de gobierno corporativo o del tipo que sea en los últimos años. Pero en general tengo una tasa de aciertos del 55%, es decir, que el 45% de estos nombres me equivocaré con ellos. Así que no copiéis la lista porque un poco menos de la mitad no van a ir bien. Y lo último que quería mostraros, las dos últimas cosas, para demostrar que, aunque puede parecer rara esta estrategia, incluso un poco contradictoria, básicamente funciona. Aquí vemos la trayectoria desde el lanzamiento del fondo. Llevo ya más de 10 años gestionándolo y la línea azul oscura es el comportamiento del fondo, y esto después de gastos y comisiones. Y son 200 puntos básicos por año, que es mucho en comparación con nuestros competidores en comisiones y gastos. Y aquí vemos el índice global y hay una diferencia bastante importante. Y lo interesante es que este sería el peer group, el grupo comparativo, que usamos el Morningstar Global Equity Blended, que no es solo un fondo de valor, sino hay fondos de crecimiento, de calidad, de todo tipo. Son 8 o 900 fondos globales los que hay en ese índice. Y colectivamente hemos perdido mucho dinero de los clientes, y esto explica por qué son tan populares las NTFs. Pero lo que intento explicar aquí es que para conseguir la rentabilidad deseada tienes que encontrar tu nicho y tienes que aprender a sacarle rendimiento. Y una vez que dominas ese nicho, tienes que seguir ahí, día tras día, sin desviarte. A veces los mercados te favorecerán y otras no, pero es importante que sigas ahí. Si lo mantienes coherentemente a lo largo de tiempo, al final tiene todo el sentido del mundo. Lo pasé muy mal en el 2020, en la pandemia, porque acabé teniendo lo que se llamaban entonces los perdedores de la pandemia, y tenía muy pocos de la economía digital, que fueron los que se beneficiaron de la pandemia. Pero luego, según han ido pasando los años, he obtenido mi recompensa. Todo con una volatilidad que es un poco más alta que la media, pero es normal con este tipo de estrategia,
porque invertimos en empresas que han tenido dificultades y, por lo tanto, casi por definición, van a ser más volátiles. Y la última diapositiva, para terminar, sería esta. Aquí estoy intentando explicar de dónde han venido la rentabilidad de la estrategia, porque puede venir de muchos sitios distintos y como cliente quieres asegurarte de que lo que estés pagando sea el alfa y no cualquier otra cosa. Y aquí hemos cogido el modelo típico de distribución de riesgos y hemos pasado el fondo por ese modelo para ver cuáles son los factores que influyen, volatilidad, tamaño, 40 y tantos distintos parámetros. Y resulta que para este fondo, desde el principio, solo ha habido dos cosas que hayan sido importantes. Una positiva, que vemos en la línea de arriba, que es la aportación de la selección de nombres, que es precisamente lo que yo intento ofrecer a los clientes, que se ve compensada en cierta medida porque estoy muy infrarrepresentado en elementos de impulso, es decir, en megacaps, empresas en las que nunca he invertido en esos mercados alcistas. Y eso ha afectado la rentabilidad. Y lo que ha pasado en los últimos 2 años es que esa aportación de la selección de valores individuales ha seguido siendo muy potente, pero ese viento de cara que teníamos ya no existe, porque se ha normalizado un poco la aportación de valor o de crecimiento. Y por eso, si se sigue normalizando y se mantiene esta tendencia, este fondo va a ser muy rentable, siempre que yo sepa o siga sabiendo elegir bien los nombres en los que invertir. Y si piensas que el valor va a seguir creciendo en popularidad en los últimos años, eso va a beneficiar aún más al fondo, porque estos vientos de cara se pueden convertir en algún momento en vientos de cola. Y lo voy a dejar ahí. Y ahora creo que nos quedan unos minutos para preguntas. Gracias. Well, thank you very much. Muy bien, muchísimas gracias, Steve. Muchísimas gracias, Dimitri. Vuestras presentaciones realmente nos han dado muchísima información sobre estos momentos difíciles en los mercados. Y ahora voy a pasar al español un momento y luego vuelvo al inglés. Gusto ver cómo está la sala de llena, sobre todo desde aquí arriba. Os quería pedir ahora que es el turno de las preguntas. Este año hemos hecho una pequeña modificación y es, bueno, pues a través de una encuesta. Todos tenéis el código QR en los asientos y si no lo tenéis aquí, que me imagino ya pues os lo habréis descargado. Y lo que vamos a hacer es haceros 4 preguntas, 2 de renta fija, 2 de renta variable y además aprovechando lo llena que está la sala, pues a ver qué resultados tenemos. Y vamos a empezar con una de prueba. Algo un poquito más informal, pero para coger, para cogerle algo el pulso. Y la primera pregunta y de prueba está relacionada con, ¿hasta cuándo creéis que los argentinos van a seguir celebrando el Mundial? Podéis votar. Bueno, yo creo que estará más fácil, como dice la respuesta, obvio. Vamos a tener a los argentinos ahí celebrándolo por mucho tiempo, pero bueno, veis que es un formato fácil y donde ahora, bueno, pues ya nos ponemos algo más serios y vamos a lanzar las preguntas. En este caso, una primera pregunta de renta fija sobre la que queremos entender cuál es el activo que pensáis que mejor lo va a hacer en este 2023. Podéis contestar. Bueno, y ahora vamos con la segunda pregunta y después de esta pregunta comentaremos los resultados con Steve. Y esta segunda pregunta sí que os quiero pedir un poco vuestra opinión personal, más allá de lo que hayamos escuchado, puesto que tiene que ver con la Reserva Federal,
¿Cuándo creéis vosotros, cuándo creen vuestras casas que la Reserva Federal dejará de subir tipos de inversión? Si será este año, si será el año que viene. Todo vuestro, podéis votar, por favor. Bueno, muy interesante, ¿no? Parece que ahí está, ahí están las respuestas. Así que ahora le vamos a preguntar a Steve. Are you seeing the answers? Las respuestas del público que has visto. Bueno, la primera pregunta era. La más popular es corporativo, grado de inversión. Y aquí tengo que resaltar que hace 3 días lanzamos la misma campaña en LinkedIn y la respuesta, el 50%, fue para este tipo de activo, investment grade, pero también high yield. Estos son clientes más conservadores. Y bueno, Steve, ¿qué opinas? Bueno, no me sorprende de que solo el 50% digan que prefieren grado de inversión. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mejor? Siempre me preocupa un poco cuando el consenso es tan masivo, que todo el mundo esté de acuerdo en que lo más defensivo es grado de inversión, porque además te da una prima de riesgo atractiva, etcétera. Y ahí es donde Dimitri, que va siempre en contra del consenso, no estaría de acuerdo, pero en este caso, pensando en el año pasado, grado de inversión, la verdad es que fue muy mal. Las salidas de fondos que vimos en Fidelity y en los distintos fondos fue enorme. Y lo mismo en high yield y en mercados emergentes. Es decir, que la asignación a renta fija fue muy escasa. Aunque haya consenso en el que el grado de inversión es atractivo, también entonces preocupante que haya tanto consenso a veces. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, que tiene que ver con el plazo para el cambio de políticas de la Fed, la respuesta más popular ha sido tercer trimestre y yo estaría ahí totalmente de acuerdo. No sé si eso es bueno o malo, pero yo diría que si me obligáis a decir algo, ese sería el plazo en el que ya se empezaría a notar impactos negativos y a cambiar esa política. Aunque podría parecer demasiado pronto, porque con lo que están diciendo ahora, ¿cómo es posible que cambien de postura tan rápidamente y tan bruscamente? Pues pueden perfectamente y probablemente lo harán. Y como he dicho, la Fed no tiene muy buena trayectoria en sus anuncios y luego desdecirse de todo lo dicho, pero si no va a ser el tercer trimestre, con toda probabilidad será el cuarto. El segundo sí que probablemente sería demasiado pronto, aunque parece que hay muchos que sois más optimistas que yo. Yo creo que es más probable que sea el tercer trimestre. Muchas gracias. Y ahora vamos a saltar ya a la parte de renta variable. Pido, por favor, que volvamos a votar. Ahora 2 preguntas de renta variable. Y la primera, bueno, pediros aquí que contestéis a cuál es la región que creéis tendrá mejor comportamiento durante este año 2023. Podéis votar. Bueno, resultado distinto, puesto que en la encuesta que hicimos en LinkedIn hace 3 días, que contestaron en torno a unas 100, 150 personas, clientes, la mayoría, fijaros que ponía Estados Unidos, Europa era la segunda categoría y finalmente Asia, con lo cual, bueno, aquí veo que la gente en la parte de equity sí que coge algo más de riesgo. Y la segunda pregunta es en torno a los estilos. ¿Cuál es el sesgo en renta variable
que creéis que lo puede hacer mejor de cara al 2023. Podéis votar. Pues muchas gracias. De nuevo, una gran, ¿no?, una gran mayoría votando hacia Valor. Dimitri, do you want me? Dimitri, ¿quieres que te traduzca las respuestas a la primera pregunta? La mayoría de los presentes opinan que Asia va a ser el mercado de renta variable que mejor se va a comportar. Bueno, yo iba a decir, con relación a ambas preguntas, que la mayoría están de acuerdo con lo que yo hubiera puesto. Me siento muy en casa. Aquí lo que diría yo es que a lo mejor mi opinión sobre China ya no es tan minoritaria, que claro que se está reabriendo y la gente se está animando, y a lo mejor me tengo que replantear ya mi opinión. Y lo segundo que diría es que hay que mirar Japón, que es verdad que yo no lo he mirado desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, es muy interesante también que la diferencia entre Estados Unidos y Europa no sea muy grande en cuanto a esas preferencias. Muy bien, y con respecto a los distintos estilos de inversión, que era la segunda pregunta, el estilo que piensan que va a funcionar mejor en el 2023, y muchos piensan que va a ser Valor. Sí, bueno, aquí parece que estamos todos de acuerdo, pero lo interesante sería si ampliásemos el plazo a 3 o 5 años, si tendrían la misma opinión, porque es verdad que ha habido un cambio de crecimiento a Valor que se va a mantener, espero, bastante tiempo, pero la pregunta es si va a ser ese cambio estructural o no. Con relación a lo que decía Steve, de si la Fed va a cambiar sus... Creo que se me acaba de morir el micrófono. Gracias. Sí, con relación. Básicamente, la pregunta es si la Reserva Federal cambia bruscamente de política y deja de subir tipos, si la estrategia de Valor va a seguir siendo la más exitosa o no. Esa sería la gran pregunta. Muy bien, pues ahora nos quedan 5 minutos y me han ido llegando distintas preguntas desde el público. Primero le voy a preguntar a Steve. ¿Hay alguien que pregunta desde la sala? Bueno, hay muchísimas preguntas. ¿Qué opina Fidelity sobre la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales? ¿Todos o...? Bueno, yo creo que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Bueno, la Reserva Federal yo creo que ya ha empezado a reducir su balance y van a seguir indefinidamente con esa política para ir reduciendo su balance, que está ahora mismo en más de 8 billones de dólares, y a lo largo de un plazo de por lo menos 2 años, dicen. Y bueno, mi respuesta a eso es buena suerte, porque no creo que vayan a poderlo mantener, porque esa sería una restricción de las condiciones monetarias muy significativas, aunque por supuesto hay 2 factores compensatorios. Uno, no quiero ser demasiado técnico aquí, es que hay mucha liquidez que está retenida en las repos de la Reserva Federal que pueden salir, liberarse y entrar en el sistema. Son 2,5 billones de dólares. Hay una parte que sí que podría volver al mercado y eso compensar esa retirada de estímulos. Y luego hay otra cosa, y es que el Tesoro americano tiene reservas con la Fed que también pueden liberar. Y básicamente esa sería inyección de liquidez también pura. Y por lo tanto, esa sería una forma de que la Fed siguiera queriendo intentar reducir estímulos, pero no creo que lo vayan a hacer, porque no creo que esos 2 factores compensatorios vayan a ser suficientes. En cuanto al Banco Central Europeo, ya están haciendo una reducción pasiva de su balance, que ahora mismo está, ¿qué?, en 7, 8 billones, creo. Y quieren reducirlo. Son 15.000 millones al mes lo que están reduciendo y quieren subir a 30.000 millones al mes de reducción para mediados de año.
y están muy decididos a reducir su balance por las presiones de los miembros del Bundesbank. Es decir, que prefieren dejar de subir tipos, digamos que llegan a subir del 2 al 3,5%, preferían dejarlo ahí para seguir pudiendo reducir el balance. Pero ninguna de las dos nos llevan a nada bueno. Para entonces espero que estaremos jubilados, pero en 10 años volveremos aquí y veremos que los balances estarán todavía más inflados que ahora por la economía, por la refinanciación que va a hacer falta, para toda la deuda que hay, que va a requerir que los bancos centrales sigan expandiendo sus balances con inyecciones de liquidez. Muy bien, la siguiente pregunta es para Dimitri. Son dos en una. Sobre el fondo hay alguien que pregunta qué queremos decir con una estrategia piloto, que para Fidelity es un concepto que nos resulta muy familiar, pero a lo mejor no para todo el público. Y segundo, ¿cuál es el tracking error o el error de tracking medio del fondo? Vale, voy a empezar primero con lo de el piloto. Yo antes de dirigir esta estrategia era gestor de un fondo de tecnología global. Entre noviembre del 2008, que fue un momento muy interesante para empezar a gestionar un fondo, y septiembre del 2013. Y quería desarrollar luego un producto global diversificado con estrategia contraria, pero había dudas de si yo iba a ser el gestor idóneo, y lo que hicieron fue darme 25 millones de su balance y decir, bueno, este es tu capital, gestiónalo, asegúrate de que sea escalable, y después de un año y medio evaluamos la rentabilidad y si es lo suficientemente bueno lo lanzamos a gran escala, y si no, pues no. Y ese es un piloto, gestionar esos 25 millones de dinero de Fidelity hasta el lanzamiento de la estrategia. Y en cuanto al tracking error, por daros una idea, también vamos a corto, y no hemos hablado mucho sobre los detalles del fondo, pero también puedo ir a corto en hasta un 30% de la cartera, y por lo tanto estaríamos en 135, 160, el neto está muy cerca del mercado, 100, y mi error de tracking, bueno, el dinero activo sería 127% y el error de tracking estaría entre 15 y 18. Es decir, que es una cartera con una gestión muy activa. Muy bien, nos queda tiempo, yo creo, para las últimas dos preguntas. Steve, para ti, una, que creo que te va a gustar. ¿Alguien pregunta cuándo va a ser el mejor momento para ampliar plazo en las carteras de renta fija? Bueno, es curioso, porque el momento óptimo para asumir un mayor riesgo de plazo es en la penúltima subida de tipos del Banco Central. Ahora mismo la Fed está en 4,5. Digamos que el mercado piensa que va a llegar a 6 y, por lo tanto, el 5% sería el tipo terminal donde harían esa última pausa antes de cambiar de curso. Y, por lo tanto, yo diría la siguiente subida de tipos sería el momento idóneo. Ahí yo tendría como un tercio del fondo ahora mismo, porque yo creo firmemente que la inflación va a caer bruscamente a partir de ahora. Pero lo voy a aumentar hasta 2/3 en esa próxima subida de tipos. Y bueno, yo nunca he estado tan seguro de nada. Y con ese riesgo de plazo lo obtienes a través de nominales y también linkers. Y ahí es donde vas a conseguir todavía más rentabilidad en linkers, pero la liquidez es menor. Así que bueno, por simplificar, simplemente riesgo de plazo en nominales. Muy bien. Y la última pregunta para Dimitri. ¿Qué valores tienes en tu libro de corto y cómo los gestionas en cuanto al riesgo de renta variable? Pues es una muy buena pregunta. Lo que hago con el shorting es muy similar a lo que hago con la cartera a largo. No hago coberturas, no hago índices, es decir, cada posición la selecciono específicamente mirando la empresa con la previsión de que va a bajar.
Lo centro en el alfa y en el beta. Lo hago siempre. Y puede ser empresas cíclicas o procíclicas. Pueden ser grandes empresas del tipo que sea. He dicho que 19 de cada 20 veces el mercado acierta cuando una empresa está barata. Y por lo tanto ahí tienes un buen universo para buscar dónde ir a corto. Y hemos tenido mucho beneficio e yendo a corto en muchas OPVs, en Sparks y nombres así de mucho crecimiento, que me han salido muy bien y sigo posicionado así, pero ahora mismo ya no es tan interesante como hace 2 o 3 años, porque los precios han caído mucho en esos nombres grandes, pero aún así, aunque caiga una acción un 90%, todavía puede caer otro 90%, así que lo importante es que sigas presionando si siguen cayendo, si sigues teniendo convicción de que van a seguir cayendo. A un gestor de hedge funds la llamaba la edad de oro del fraude en los últimos 2 o 3 años, y yo estaría de acuerdo también, que ha sido un entorno perfecto para el shorting. Bueno, pues muchas gracias. Muchas más preguntas, y lo que os voy a pedir es, bueno, pues con la misma metodología, aquellas preguntas que no hayan sido contestadas ahora, o bien metéis la pregunta con el nombre y dirección de email para que se os pueda contestar, o bien os acercáis a uno de nosotros ahora en el cóctel o a los propios gestores y se lo comentáis. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Pilar. And thank you, Steve and Dimitri, for your presentation. Muchísimas gracias, Steve y Dimitri, por las presentaciones y por vuestras respuestas. He tomado notas de un par de cosas que has dicho, Dimitri. Tú has dicho, no escuchéis a la Fed. La Fed no impulsa el mercado, es el mercado el que impulsa a la Fed. Y eso, desde luego, me ha dado mucho que pensar. Y es verdad que no es lo que solemos pensar la mayoría de los inversores. Y también has dicho que para el tercer trimestre de este año ya van a haber causado suficiente daño como para cambiar de curso o de dirección. Yo pensaba que yo era pesimista, pero veo que tú todavía lo eres más. Y Dimitri, tú has dicho que tu estilo es doloroso, pero que a la larga funciona. Y también has dicho que no te imitemos necesariamente porque te podrías equivocar completamente. Y bueno, puede que sea así, pero viendo la trayectoria del fondo de esos últimos años, la verdad es que parece que te equivocas a veces, pero no siempre, claramente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Muchísimas gracias a ambos por las presentaciones. Serán enviadas a las direcciones en las cuales os registráis, os registrasteis, y os animamos a acceder a nuestra página web, que es fondos, parece mentira que no me sepa, la fondosfidelity.es, donde encontraréis mucho contenido, muchos informes macro y de mercado, además, por supuesto, de toda la información sobre los fondos. Os animamos también a que nos sigáis en LinkedIn, y antes Pilar hacía referencia a la encuesta que habíamos hecho hace unos días justamente para utilizarla en este evento. Y por último, os quería invitar a aquellos de vosotros que os podáis quedar a que nos acompañéis a un cóctel que será justo saliendo de la sala al otro lado del hotel. Solo me queda ya pediros que le dediquéis un minuto a completar esa hoja de valoración que está en la silla cuando habéis llegado, que a nosotros nos ayuda a buscar formas mejores de hacer estos eventos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí y nos vemos en la próxima. Buenos días.